Hola, buenas a todos. Soy José Manuel Romero y en este más uno os hablaré de un árbol solar y sus múltiples usos. Vale, el árbol solar, aparte de producir energía solar y electricidad, también nos sirve para decorar, de método decorativo. Se compone principalmente de cinco partes: los paneles solares, poste largo, LEDs, baterías y tallos para la conexión de los paneles. Una vez comentado esto, podemos pasar a hablar sobre sus usos. Puede ofrecernos los siguientes beneficios: conciencia, interés. La tecnología solar, dando lugar de sombras y reuniones, requiere menos espacio que una instalación fotovoltaica tradicional, usando la mínima superficie de tierra. Puede generar energía de manera super eficiente, al recoger energía del viento debido a un tallo flexible que puede girar en cualquier dirección y agitarse, dando así. Además de la energía solar, conseguimos energía del viento, eólica. Vale, y algunas de sus ventajas pueden ser crear un entorno ecológicamente amistoso, una disminución de la factura eléctrica, un bajo mantenimiento, no contamina el aire y acceso a la electricidad en países subdesarrollados o más pobres. Bueno, con esto ha terminado mi más uno de explicación y de definición del árbol fotovoltaico. Y bueno, espero que os haya gustado.